Iniciamos con la información. Tras conocerse un reciente informe de la auditoría de la Contraloría General de la República a los recursos de la hidroeléctrica Ituango, trascendió, según información publicada en la Superintendencia Financiera, que EPM respondió que pese a la contingencia, el proyecto sigue siendo viable técnica y financieramente, en vista que los recursos adicionales que son necesarios para la terminación de la mega obra presentan una rentabilidad positiva. Asimismo, EPM proyecta un escenario con un flujo de caja importante, teniendo en cuenta que una vez inicie la operación de la hidroeléctrica, la recuperación de la inversión será a largo plazo.